triángulo amoroso en Secret Story. Álvaro ha roto a llorar al confesar lo que siente por su compañera de reality, Carmen, mientras que ella está cada vez más unida a su amigo Rafa. Me gusta cómo me mira y sonríe, ha dicho. Álvaro ha llorado por Carmen y lo ha hecho en el cubo, en secreto y tragándoselo todo. Solo. El concursante lleva una semana en la casa de Secret Story, pero está que bebe los vientos por su aliada y amiga. Y no es el único. Rafa también ha dejado caer que Carmen le gusta y los tres amigos están protagonizando el triángulo amoroso más inesperado del reality. Carmen está ajena a los sentimientos de Álvaro y aunque tampoco ha dado ningún paso con Rafa, sí que está muy unida a él y en la casa piensan que ambos pueden llegar a algo más con el paso de los días y las semanas. Todo esto se lo está comiendo Álvaro, que ha dedicado unas palabras preciosas a su amiga en el cubo que nos han conmovido a todos. Todo ha empezado porque el interventor ha decidido no dormir en la habitación y hacerlo cada noche en el sofá para no molestar a sus compañeros en general y Carmen en particular con sus ronquidos. Es la persona que más quiero en la casa, no quiero verla sufrir y ya está. Siento impotencia. ¿Por qué siempre me tiene que pasar algo a mí? Lo asumo, ha dicho entre lágrimas. A Carmen la veo una chica inefable, no me salen las palabras. Lo tiene todo, es buena persona, tiene un corazón enorme, sé que se preocupa por mí, me gusta cómo me mira y sonríe. Me transmite energía positiva, siempre que esté ella me va a reconfortar y ya está, ha dicho emocionado. Álvaro está superado por el reality y aunque se considera un jugador, los sentimientos le han sobrepasado. No tengo complejo con mi peso, pero aquí me siento un payaso. El grupo no me toma en serio, ni como rival, ni concursante, ha dicho muy tocado. Toñi Moreno ha reaccionado a estas palabras y lágrimas que han nacido desde el corazón. ¿Puede ser más bonito este señor? Y Carmen y Rafa al margen de todo, la que se puede liar.